si se fijan, ese pie está muy, como que muy tocado, por así decirlo. Es porque dicen que si tocas el pie es de buena suerte. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Fede. Para quienes no me conocen, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Chicos, pues el día de ahora les traemos un vlog medio improvisado porque no teníamos muy planeado venir por acá. Pero pues nos encontramos en una de las universidades más prestigiosas de todo Estados Unidos y pues del mundo también, muy reconocida. Nos encontramos en la famosísima Harvard. Nos hemos venido a dar un tour, ya que queda aquí en Massachusetts, cerca de la ciudad de Boston. Está en Cambridge. Y bueno, te permiten entrar al campus. Claro, obviamente no te dejan entrar a las instalaciones, pero pues te dejan dar una vuelta por los alrededores, ¿no? Entonces, pues como pueden ver, está lloviendo y pues aquí nos encontramos grabando. Y pues, así es el campus. Vamos a comenzar a caminar. Por allá está la famosa estatua de aquí de la universidad. Vamos a ir a hablar un poquito de la historia. Y pues aquí Harvard es una de las universidades más conocidas de todo el mundo, como les comento. Y todo esto es debido a su excelencia en enseñanza, ¿no? Muy buenos docentes. De aquí han salido personajes muy reconocidos, como pueden ser Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, y entre otros personalidades. Ah, también se graduó de aquí Barack Obama. Entonces, es muy reconocida por sus facultades. Muy reconocida por su facultad de leyes, de negocios, de medicina, entre otros. Hasta ahorita esos datos son los que recuerdo, pero sí, se ve muy bonito. ¿Qué no hubiese dado yo por estudiar aquí? Este es el famosísimo John Harvard. Como dato informativo, la Universidad de Harvard fue fundada en 1636. Es una de las más famosas y antiguas. Entonces vamos a tomar una fotito ahí. Si quieren ver la foto, pues la encuentran en mi Instagram. Y pues nos encontramos acá con mi tía Ivette y Mía. La ven nuevamente aquí por el canal. Y sí, está muy cool. Está lloviendo, está haciendo sol y lloviendo. ¿Cómo lo ven? Ahí va mi tía Ivette. Él le está tocando el pie. Miren cómo se desgasta de tanto que le tocan el pie. Interesante. Me toca a mí tocar el pie a John Harvard. John Harvard, necesito su suerte para graduarme el año que viene a la universidad. Salir, egresar este año, 2023. Suerte, por favor, su suerte. Necesitamos su bendición. Oigan, pues bueno, ya nos tomamos fotos ahí en la estatua de John Harvard. Le tocamos el pie de la suerte. Le pedí suerte para egresar este año a la universidad. Y pues él es considerado uno de los fundadores de Harvard College, que posteriormente fue nombrada Harvard University, que es aquí donde nos encontramos actualmente. Miren, ellos creo que les están dando un tour. Son muchachos. Qué interesante, porque la mayoría de ellos se ve como coreanos. Lo genial de aquí es que, pues, o sea, hay dormitorios, aquí mismo estudian, es súper grande. Pero obviamente tienes que tener mucha plata, mucha plática. Entonces, pues, qué bueno, pues, me imagino que han de ver opciones de becas y todo eso. Qué bueno a los que estudian aquí, muchas felicidades y mi respeto. Yo sé lo que cuesta estudiar. Vamos a ver qué hay por esta zona. Harvard es súper grande, según me comentan. Miren, hay food trucks de comida. Aquí vienen niños a jugar. Es como un parquecito, o sea, es tan grande. Miren ese edificio, qué bonito se mira. Imagino que esas son facultades. Por allá están jugando ping pong esos muchachos. Muy bonito. Ay, me hubieras encantado estar aquí. Y qué genial se mira eso. Muy interesante. Hey, miren una ardilla. Ah, aquí son family friendly. Nombre, ¿cómo se llama? Pet friendly. Hola, señora ardilla. ¿Qué me cuenta de lo que se siente estudiar en Harvard? ¿Cómo se siente usted al respecto? ¿Ahorita se dirige a su clase? ¿Le puedo hacer una entrevista, señor? Espéreme, señor.
Señor, ¿le puedo hacer una entrevista? Y aquí nos encontramos con la iglesia de Harvard. Mentira, no sé qué es. ¿Será la iglesia? ¿Será la iglesia? ¿No lo será? ¿Qué será? Vamos a ir a ver, creo que sí, fíjense. A ver qué dice. Memoria. No sé qué dice. Por allá tiene letritas, pero no lo alcanza a leer. Pero yo vi una persona que entró ahí sin nada más. O sea, nomás entró. ¿Será que podemos entrar? ¿Crees que podamos entrar? Pues no se puede entrar. Pero qué bonito edificio. Muy bonito. Miren que es tan grande que como parece parte de la ciudad. Como les digo, se dividen todas las diferentes facultades, como negocios, derecho, licenciaturas, maestrías, ingenierías y así, entre otras. Aquí andamos caminando por las calles de Harvard y nos encontramos con un edificio súper grandote. A saber de qué tipo de facultad será. William James Hall se llama aquí. No sabe para qué será. Pero está muy bonito. Tiene 2, 4, 15 pisos. Miren qué chivo ese reloj. Oh, miren, dice allá Science Center. Entonces, este es el centro de ciencias. Aquí se hace la ciencia. De aquí salen los virus. No, digo, aquí salen los científicos más reconocidos del todo el mundo. Y aquí nos acabamos de topar con el Edward Chemical Laboratory. Como entonces este es el laboratorio de química de Harvard. Bueno, uno de tantos, supongo. Pero miren qué tan grande, desde ahí ya hasta aquí. Quién sabe cuánto más hasta el fondo. Departamento de química, dice ahí. Y biología. Esto es como una mini ciudad, la verdad. O sea, tan grande que es como una mini ciudad. Súper genial. Uy, miren ese parquecito que está acá. Se ve bien relax. Y dice aquí: laboratorio para ciencia e ingeniería. ¿Qué es este edificio de acá? Seguimos con nuestro recorrido aquí en Harvard y nos hemos venido a dar con un museo de la universidad. Así que se supone que pues no deberían de negarte la entrada aquí al museo, ¿no? Lo vamos a averiguar. Se llama Harvard Museum Natural History, como historia natural de Harvard. Les fallamos, chicos, decía que estaba abierto de 9 a 5 pm y ya son las 5 y 8. Pero bueno, para acá seguimos. Miren, aquí está el Harvard Law School. Este es todo lo relacionado con derecho. Muy bonito. Aquí ustedes pueden estudiar para demandar, para agarrar papeles y toda la onda. Miren, hay un... ¿cómo se llaman eso? Un pavo cruzándose la calle. Ay, no, qué chistoso. Oigan, aquí parece un laberinto, se los juro. Está demasiado grande. Demasiado, no sé. Les voy a estar poniendo un dato exacto de aquí de cuántos kilómetros cuadrados mide. Pero es increíble lo grande que es. Ahí tiene su propio parque gigantesco. Y por allá siguen facultades, edificios. Dios, súper grande. Oigan, miren, ya habíamos pasado por aquí anteriormente y vimos a unas personas por allá jugando ping pong. Pero miren, están estos jugando el juego ese de que tienen que meter quizás esa bolsa con arena en el orificio. Y pues ella lo tira hacia allá y ellos hacia acá. Lo metió, chusa. Qué interesante, está bonito. Me gusta eso de las cortinas. Y ahorita pues ya vamos buscando camino a casa. Son las 6 de la tarde acá. Y yo tengo un vuelo a las 8 de la mañana, mañana. Oigan, chicos, pues ya nos movimos de la locación de Harvard y nos hemos venido ya de regreso para Boston.
Y pues hay un lago súper bonito en el camino hacia Harvard, entonces decidimos parar por aquí, venir a hacer unas tomas y pues terminar el video por aquí. Así que pues les voy a mostrar un poquito de este lago que está súper bonito para que se deleiten un poco. Está por esa zona. Ahorita estamos pasando por un puentecito. Por allá va una ambulancia. Bueno, no, policía. Wow, qué bonito se mira, bichos, miren. Hay unos veleros por ahí que la gente se sube y va a dar una vuelta. No, hombre, interesantísimo. Súper bonito, creo que ahí se han de rentar, ya vamos a ir a ver. Vuela, bichos, miren qué hermosa vista hay aquí. Increíble, la verdad. Qué hermoso se mira. Comenten si les gusta esta vista. Wow. Esto es uno de los mejores lugares a los que he venido, la verdad. Súper linda la vista. Se los juro que me muero de ganas por subirme a uno de esos veleros. Sería interesante estar en el velero y tirarte al agua y todo. Súper genial. Hermoso, simplemente hermoso. Oigan, chicos, pues les cuento que venimos a preguntar cuánto valía la rentada de un bote y nos dijeron que valía 85. Decidimos rentarlo, pero cierran en 5 minutos, así que pues no pudimos hacerlo. En otra ocasión será. De momento vamos a disfrutar esta bella vista antes de que cierren. ¿Qué les parece? Y pues bueno, bichos, se me hace que vamos a ir terminando el video aquí en esta zona, porque qué mejor manera de terminarlo que en un lugar tan bello como este. Así que pues nada, chicos, eso ha sido todo por el video de esta semana. Espero les haya gustado nuestra aventura visitando una de las mejores universidades de aquí de Boston. Y pues eso ha sido todo de mi parte y nos vemos en la próxima. Adiós. No olviden dejar su buen like y suscribirse.